Dice el pasuk en Perashat Kitetze, Kitivne Bait Hadash Veasita Maakele Gaggeja. Cuando vas a construir un departamento, una casa que tiene dos pisos, es una mitzvah de la Torah de poner una cerca, un cerco para, digamos, la terraza que uno tiene, el balcón que uno tiene. Velo Tassim Damim Bebeteja. Y no provoques que venga alguien lo areno a caerse de ese lugar, desde ese lugar, y venir a fallecer o que le pase algo grave. Pero la Torah dice aquí un lenguaje increíble: dice, Kipol Hanofel Mimenu. Porque caer se caerá de él. ¿Qué quiere decir caer se caerá? Dice Rashi: Raúl Zelipol. Este ya era digno, ya era como designado a que se caiga. La falpiquén, lotit de alguien mi tatua le deja, mismo así, que no sea por tu mano que él va a encontrar la muerte. ¿Por qué? Shemegalgelim zehut alide zakai. Proolam hace que por intermedio del que es meritorio vengan los zehuyot, los méritos. Vejobá alide hayab. Y para aquel que es merecedor de Jobá, de cosas, de puniciones, hace que vengan las cosas feas por intermedio de él. O sea que la persona tiene que siempre buscar zehuyot, tiene que buscar méritos. ¿Cuál es el mérito que tenés cuando vos pones el cerco en tu balcón, en tu terraza? El mérito que tenés es que por intermedio de ti no va a venir la desgracia. Va a ser por otro lado, no por intermedio de ti. Nosotros sabemos que HaKadosh Baruj Hu, cuando hizo este mundo, lo empezó a crear, lo hizo con Middat Ad-Din, con la característica de la justicia. Como vemos, Bereshit bara Elohim et hashamim et haaretz. Después dice Vayomer Elohim, Vayar Elohim. Concluye en Yom HaShishi. ¿Cómo concluye? Akadesh oto mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Sin embargo, Bara Olam vio que el mundo con Middat Ad-Din, con la característica de la justicia, no tiene kiyum, no tiene vigencia. No. Entonces, ¿qué hizo Bara Olam después? Shitev. Shitev quiere decir asoció Midat Ad-Din y Midat Arahamim. Hizo Elohim y Hashem. Como dice Pazuka posterior después, él le toledó a Hashem Ba'ares, Beyom Asu Hashem Elohim. ¿Sí? Ahí Shitev hizo una sociedad con la misericordia y el Din. ¿Por qué? Porque HaKadosh Baruj Hu entendió que cuando hay sociedad entre la justicia y lo que es la misericordia, es ahí cuando se llega a la integridad, tanto gufanit, física, como espiritual. Vamos a ver que en todas las mitzvot de la Torah Kedoshá, nosotros tenemos este shituf, tenemos esta sociedad. Por un lado tenemos la mitzvot ase, las órdenes que hay que hacer, que eso está relacionado con Midat Arahamim, con la misericordia. Y por otro lado tenemos mitzvot lo ta'aseh, las mitzvot que no hay que hacer, que están definidas como la justicia. No podés robar, no podés mentir, no podés colocarle ahora, vamos a estudiar el bozal a un toro cuando está arando. Hay muchas mitzvot lo ta'aseh, de no hacer, de no transgredir. Pero hay también mitzvot aseh. Las mitzvot aseh están relacionadas con misericordia. ¿Por qué? Porque cuando la persona cumple las mitzvot aseh de Borei Olam, en ese momento comienza a entender que no tiene que ir solamente con la justicia. Mientras la persona no cumple mitzvot aseh de la Torah, él entiende que todo tiene que ser justicia, justicia, justicia. Si no es justo, el mundo no tiene guión. Uno de los problemas de este país, todos buscan justicia, justicia, La justicia no existe. Pero bueno, tiene que lesatef. A veces hay que ser a vista gorda, a veces vos ves algo que no está bien, no se hace como correctamente se tiene que hacer. Hay que hacer la vista gorda. Pero ¿cuándo una persona adquiere esto? ¿Cuándo llega la integridad de esto? Cuando cumple las dos mitzvot. Las mitzvot ase y las mitzvot ta'ase. Ahí es cuando él tiene esta característica de shituf, de sociedad, de la característica de la misericordia con la justicia. Sin embargo, la persona que no cumple los mitzvot ase, los que no, tefilín, ¿para qué? Kriachemá, ¿para qué? Tefilá, ¿para qué? ¿Todo para qué? Estos pobrecitos, no pueden dormir esos, porque están siempre cobrándose, son muy justos. Buscan la justicia, justicia, y cuando no está la justicia, ¡wow! Es lo que yo, no puede vivir.
No puede estar, como se dice, bien tranquilo por dentro. Haz todo lo que nosotros hacemos de la mitzvot, como por ejemplo esta, de poner cerco. Y quiero que se entienda, poner cerco en el balcón no es nada más colocar cerco en el balcón. El día hace de paso. Hoy más que nunca el que vive alto tiene una mitzvah de la Torah de poner cercas. ¿Por qué? Porque las locuras que está pasando. Uno tiene que saber. ¿Tenés gente adolescente en la familia? Ponés cercas. ¿Tenés gente chiquito? Ponés cercas. No, nadie va a salir al balcón. ¿Quién te dijo? Ni idea. Hay que poner cercos. No cuesta nada. Sí, no es bonito. Es una mitzvah de la Torah. Ustedes saben, cada vez que uno pone cerca, por ejemplo, en la pileta, en el country, le pusiste cerca, cumplís mitzvot a cada instante. Taca, 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 taca. Y si tú una vez la cerca, ¡Korazman! Mitzvot, mitzvot, mitzvot. Pero ya tienen que saber que cuando por hablante dice una mitzvah, no queda nada más en el primer acto y quedó ahí. Sigue, es acumulativo. Por eso que cada vez que hacemos algo, pensemos que lo hacemos porque así lo ordena la Torah, para ganar infinidad de mitzvot. Y no es nada más en la piscina, en la pileta que ponen cerca, o como dije, en los balcones, sino también, por ejemplo, Baruch Hashem, Borolam, Hanan a un yehudí con un bebé. Tiene una cuna. Tenés que ver que esta cuna esté bien, las paredes, esté bien firmes y que estén bien altas para que el bebé no venga a tirarse de la cuna. Y ahí va Bar Minan. Entonces, todo esto es mitzvot de la Torah. Cada vez que nosotros hacemos cercas, para que no haya un tropiezo, lo haré, no haya algo que venga a perjudicar a un ser humano. Megagelim zehut alei dezakai. Si vos tenés esta mentalidad, que te preocupás por los demás, que haces la mitzvot de la Torah, ahí viene el zehut. Ahí viene el zahin. Ahí viene el ekav zehut. Siempre está pensando en positivo. No siempre estar... Le ves la cara a Hayito. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Y sí, está todo el día, quiere justicia. Justicia se le hace la cara de injusticia. No te da ganas de estar con una persona que siempre está buscando, que está así. No, pues ya tiene que... ¿Cómo oro a Eneja? ¿Cómo se va a iluminar tus ojos, tu cara? Cuando tengas las dos, tengas la justicia y tengas la misericordia. Que así Boraholam hizo al mundo. No hay como ir contra Boraholam. Al principio Boraholam quería ser Midat Tandín. Solo la caracteriza la justicia. Shitev, Midat Tandín con Midat Arahamim. ¿Cuántas mitzvot tenemos nosotros que cumplir en total? Es un bloco de 613 mitzvot. Ahora fíjense, 365 mitzvot Lota hace. Son 365 de no hacer. 248 de hacer. ¿Quién le gana a quién? A priori le gana la justicia a la misericordia. 365 contra 248. Sin embargo, viene ahora el Kriyat Shema, dice tú, Arakadosh. El Kriyat Shema que decís a la mañana y el Kriyat Shema que decís a la tarde, que tienen, son compuestas por 248 palabras. Los Kriyat Shema tienen 248 palabras junto con el Hazan. Que dígase de paso, cuando el Hazan dice por segunda vez, Hashem Elokehem Emet, nosotros no lo tenemos que decir, solo lo dice el Hazan, nosotros lo escuchamos y tenemos que tener kavana, intención de salir y de Jehová con el Hazan. El Hazan nada más dice, Hashem Elokehem Emet, por eso se dice Kriyat Shema con Zibur, porque solo el Hazan, él tiene la intención también de exentar a todos los presentes y decir nuevamente, Hashem Elokehem Emet, ahí se compromete a 248 palabras que decimos a la mañana, y 248 palabras que decimos a la tarde, que es el Kriyat Shema, que está relacionado con los 248 miembros que tenemos dentro de nuestro cuerpo, y con las 248 mitzvot, prevalece Midat Arahamim a Midat Adin. Por eso dice el Talmud, que una persona que dice Kriyat Shema a la mañana, dice Kriyat Shema a la noche, es como si fuera que estudió todo el día. Es como si fuera que estudiaste en Torah todo el día. Y vino un jajam en la Gemara, dice, me parece que la daba, y dice, oh, no digan esto al Tzibur, porque si no van a decir esto al Tzibur, no van a estudiar. Yo se lo digo, yalla. Les hago una... Sepan que cuando decimos Kriyat Shema a la mañana y cuando decimos Kriyat Shema a la noche, es como si estudiamos todo el día. ¿Por qué? Porque hicimos aquí, levantamos la característica del Rahmanut, de la misericordia de Akadosh Baruj Hu, estás trayendo la misericordia del mundo. Baruj Adonai Leolam. Amén.